Hola, buenas. Este es tu canal Informática en la PC. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar cómo puedes saber si tu computadora está siendo hackeada. Esto es algo muy importante lo que te voy a mostrar en este video. Es muy simple, simplemente vamos a usar las herramientas que tiene Windows disponible. En este caso tengo Windows 10. Le damos primero aquí a inicio y escribimos CMD. Aquí va a salir la aplicación con el nombre de símbolo del sistema. Le damos clic derecho y le damos a ejecutar como administrador. Me pregunta que si lo autorizo, le digo que sí. Y aquí está. Aquí vamos a escribir el siguiente comando: netstat espacio guión y la letra E, y le damos a la tecla Enter o intro en el teclado. Miren qué simple. Aquí vemos los paquetes que envía la computadora y que recibe la computadora a través de la red de internet a la que está conectada la computadora. Si los paquetes de datos enviados son mayores que los paquetes de datos recibidos en la computadora, significa que la computadora ha sido hackeada y por lo tanto puede que te estén robando tu información o estén usando tu computadora para suplantar identidad, etc. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Aquí donde dice bytes, como observamos, la cantidad de datos recibidos siempre debe ser mayor que la cantidad de datos que envía la computadora. En este caso, como vemos, vamos a llevarnos de los dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Ahí. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Por lo tanto, en este caso, yo lo estoy usando de modelo esta computadora. Es posible que tanto los paquetes como los bytes sean mayores los enviados que los recibidos. Y hay una razón para esto en esta computadora. Como yo uso esta computadora para subir videos a redes sociales, es obvio que los datos enviados van a ser mayores que los recibidos, ya que yo no descargo casi archivos en esta computadora, pero sí envío muchos archivos a internet. Por eso en este caso vemos que los datos enviados y paquetes enviados son mayores que los recibidos. Ahora, si en tu caso, en tu computadora, tú no sueles subir videos a internet ni mandar ninguna información grande a internet, y solamente descargas información, se supone que los bytes y paquetes recibidos deben de ser siempre mayores que los enviados, que eso es lo normal en una computadora que esté saludable, que no tenga virus. Pero si tú no subes videos a YouTube, ni a Facebook, ni a ninguna red social, simplemente descargas, ves videos, lo normal en una computadora con internet, y ves que los datos enviados y los paquetes enviados son superiores a los paquetes recibidos, eso significa que tu computadora está hackeada, ya que no habría ninguna justificación para que tu computadora esté mandando tanta información a internet y esté recibiendo tan poca información. Solamente ocurre eso cuando la computadora ha sido hackeada, ya que normalmente extraen información de la computadora sin tu consentimiento y por lo tanto estará enviando muchísimos datos que tú no solicitaste, porque tú no lo vas a recibir, solamente lo va a enviar. Y eso solamente es normal cuando se sube contenido a internet. En esos casos se envían más datos de lo que se reciben, siempre y cuando no se descarguen datos de internet grandes. Ven, pero en este caso, si en tu computadora aquí tú observas que tienes más datos enviados y más paquetes enviados que los recibidos y tú no subes contenido a internet, eso significa que tu computadora está siendo hackeada. ¿Qué tienes que hacer? Desconecta la computadora, busca un buen antivirus, revisa la red después que tenga el antivirus instalado en la computadora
analiza la computadora completa antes de conectarla a internet. Y así. Pero esto es una forma muy simple que pueden hacer en cualquier computadora para verificar si su computadora ha sido hackeada, ya que en esta ventanita, con este comando, todos los datos que se envían y se reciben son registrados en esta pequeña lista. Por lo tanto, no hay forma de que un dato salga de esta computadora sin que aparezca aquí que salió o que se recibió. Por lo tanto, lo normal, les repito, es que siempre los datos recibidos sean mayores que los datos enviados. Para que tengan una idea, porque imagínense, ustedes tienen internet. El internet lo usamos para ver YouTube, para leer noticias, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Descargando información, recibiendo. Por eso hay siempre los datos y paquetes recibidos son mayores. Ahora, para solicitar que se descarguen esos archivos, los datos que se envían son muy pocos porque son instrucciones. Ahora, lo que se reciben siempre son muchos porque, por ejemplo, los videos y todo el contenido que está en internet, la computadora tiene que leerlo, tiene que recibirlo para poder ustedes verlo en su computadora. Y de esta forma puedes verificarlo. Suscríbete a nuestro canal Informática en la PC, dame un me gusta, comparte este video y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.